Amorcitos, muy buenos días. Bienvenidos a todos los que se van uniendo a este canal. Hoy haremos unos boles súper deliciosos, crujientes y jugosos con una salsa sabor mango habanero. Vamos a hacerlos. Necesitaremos una pechuga de pollo sin piel y sin hueso, 5 cucharadas de harina de trigo, la puntita de cucharada de polvo para hornear, un huevo, una cucharada de paprika o pimentón picante y 50 mililitros de leche. A la pechuga le quitaremos los excesos de grasa y la partiremos en cubos grandes. Y salpimentamos al gusto. En otro recipiente mezclamos los ingredientes para el rebozado. Aquí les va un tip de sabor. Podemos poner la mitad de un cubito de concentrado de pollo, pero este es opcional. Y mezclamos bien. Añadimos esta mezcla al pollo. Tapamos con algún plástico y nos lo llevaremos al refrigerador en la parte de abajo, donde van las verduras. Lo dejaremos marinando por lo menos 2 horas. En lo que se va marinando el pollo, haremos la salsa. Necesitamos la pulpa de un mango, 3 cucharadas de azúcar, una taza de agua y salsa de chile habanero al gusto. Yo compro esta botellita. Licuamos la pulpa del mango con el agua. Colamos. Pondremos a calentar a fuego medio y le agregamos el azúcar. La salsa de chile habanero. Una pizca de sal para realzar los sabores. Y dejaremos que hierva hasta que espese. Ya sacamos la carne del refrigerador, ahora la vamos a empanizar. Para esto necesitamos pan molido y un poco de semillas de ajonjolí. Son 2 cucharadas. Iremos poniendo las piezas de pollo, bueno, los trocitos, sobre el pan. Y los iremos bañando. Apretamos para que el pan se adhiera a la harina. Mi salsa tardó 15 minutos en espesar. En un sartén con abundante aceite ya caliente, los iremos poniendo a fuego medio. Doramos bien de 10 a 13 minutos y los pondremos sobre un papel absorbente. Una vez doraditos y calientitos, los ponemos en un recipiente para vaciarles la salsa. Mezclamos y nuestros boles han quedado listos. Yo los voy a servir aquí. Ahora sí, a probarlos. Creo que la salsita me quedó bastante picosa, pero así los quería. Vamos a ver, están calientitos. Vean la salsita. Muy ricos.